¿Cree que vendrán, señor? Sí que vendrán. Ya lo creo que vendrán. Venga, póngales sello y échelas. Da la señal. Oye, ¿te importa pasarle por el otro lado? Con esta niebla mi pierna parece un árbol. Vamos, vaya a un sitio donde hemos ido a perdernos. Sí, he visto otro mucho mejor a unos kilómetros. Vaya niebla, ¿eh, papá? Oído parte meteorológico. Sigue conduciendo. Parece el clásico puré de guisantes. Ni un alma en ninguna parte. ¿Sabes lo que estoy pensando? Que es un sitio perfecto para un crimen. ¿Conversación? Como televisión en luna de miel. Innecesaria. ¿Se puede saber a dónde vamos? ¿Y quién es ese señor Twain que te ha invitado? ¿Y qué es eso de cena con asesinato? Pregunta como pie de atleta. Al poco tiempo, muy ilitantes. Para el coche. ¿Qué ocurre? Para el coche, por favor. Apaga motor, por favor. Escucha. No oigo nada. ¿Tú qué oyes? Doble negación y perro. ¿Hay un perro y qué? Si no equivocado, perro pertenece al señor Dick Charlton. ¿Quién es Dick Charlton? Soy yo, gracias. Oigan, ¿no habrán visto un perrito? Wang. ¿Un perrito Wang? Caramba, Sidney Wang. ¿Qué hace usted en este lugar perdido? Sin duda, mismo que usted. Busca el puente que conduce casa anfitrión, señor Lionel Twain. Usted también, ¿eh? Será muy importante para invitar a dos detectives tan eminentes. Permítame presentar al hijo japonés, Willy. Hola. ¿Japonés? Pero si yo creí que usted... Señora Wang y yo no podemos tener hijos. Willy, hijo adoptivo número 3. Mucho gusto. Y cuidado con este camino, es muy traicionero. Camino traicionero, como setas frescas. Siempre debe... ¡Idiota! No terminado, historia de setas. Tú un idiota. Perdón, monsieur Perrier, pero no veo nada. Esta niebla parece bullabesa. Nueces. ¿Cómo dice? Nueces, nueces. El chocolate no tiene nueces. Ese estúpido imbécil se lo ha vendido con pasas y yo lo pedí con nueces. Es que no tenían nueces. ¿El hombre de la tienda? Por eso lo compré con pasas. Oh, boy. Anza, ya pronto vamos a cenar. A mí me parece, Sam, que esta invitación es muy rara. No te he pedido tu opinión. Sí, me la has pedido. Me preguntaste antes si creía antes que... Antes fue antes y ahora es ahora. Y nadie sabe qué pasará mañana. Así son las cosas, te guste o no te guste. Oh, Sam, algunas veces me preocupas, en serio. Déjate de pamplinas. Este viaje para mí es profesional. ¿Qué sabes de ese tal Twain? Nació en San Francisco en 1906. Su madre era católica romana y su padre judío ortodoxo. Se separaron 2 horas después de casarse. ¿Algún hijo? Ah, sí, una hija de 32 años. Se llama Irene, pero todos la llaman Rita. Una chiflada. No, no pares, nena, que vas muy bien. Detenido en 1932 en Chicago por venta de Biblias pornográficas. El fiscal no pudo presentar pruebas porque la iglesia se negó a devolver las Biblias. No hay nada más hasta el 1946, cuando le detuvieron en El Paso por intentar pasar un camión de americanos blancos a México para coger melones. Le mandaron al hospital de Dallas para observación mental. Debe ser un pájaro de cuenta, chica. ¿Qué más? Ah, sí. Oye esto, Sam. Lionel Twain tiene una característica física interesante. No tiene meñiques. ¿Qué me dices? ¿De modo que Twain solo tiene 8 dedos? No, no, tiene 10. Solo que ninguno de ellos es meñique. Has trabajado bien, nena. Gracias, Sam. ¿De dónde has sacado la información? Lo escribí a Twain y se la pedí. Inteligente. ¿Qué pasa? Que nos hemos quedado sin gasolina. Había una gasolinera como hace unos 3 kilómetros, Sam. Estupendo. Entonces aquí te espero, bombón.
Aquí está el puente, papá. No me parece muy seguro. ¿Un modo de saberlo? Atravesarlo. ¿Es que tú no vienes conmigo? Peso de dos. Puede ser demasiado para la puente. ¿Por qué tengo que atravesarlo yo? Porque yo suficiente listo para salir primero. Creo que no va a resistir, papá. ¡Se va a hundir! No preocupe. Badle encontrará otro medio en la iglesia. ¡He pasado, papá! ¡He pasado! ¡Bien! ¡Bien! Ahora ven a le coger el padre adoptivo.